lo bueno y lo malo, Minecraft. Lo bueno, hay una comunidad de millones de jugadores de todo el mundo con los cuales puedes compartir y divertirte. Lo malo, está lleno de putos niños ratas que a la más mínima acción te atacan. Hola a todos, suerte en el juego. Dijiste suerte, no insultes a Vegeta, hijo de puta. Lo bueno, hay centenares de mods y mapas que te dan una experiencia única, jugabilidad infinita. Lo malo, si no eres trabajador de la NASA y campesino como yo, es un puto caos instalar algo en Minecraft. Que no se abre en Minecraft, que te da error, que el launcher 5.2.1 de la verga del asno no funciona, que el mod no funciona en esa versión, que descubres que tu mejor amigo se mete plátanos por las partes sensibles pensando en ti. Típico. Lo bueno, hay millones de skins y nombres los cuales puedes usar para ser único en este mundo. Lo malo, en cada server hay 100 jugadores con el skin de Vegeta y compañía, además de nombres que terminan en OMG, 787, Rex, Gamer Pro, Minecraftiano o alguna variación del nombre Rubius, Vegeta como Vegetito o Rubio. Putos niños rata. Lo bueno, hay decenas de servers repletos de una diversidad impresionante de mapas y modos de juego. Lo malo, que no puedes jugar bien porque te banean por cualquier mierda, que no puedes ganar si no pagas $100 en putas cuentas VIP o cosas especiales. Si no sueltas el dinero, que te jodan, vas a fracasar en todos y cada uno de los modos de juego. Lo bueno, puedes construir lo que te salga del huevo izquierdo, lo que quieras, tu único límite es la imaginación. Lo malo, no importa qué construyas, siempre habrá un puto creeper que destruirá todo. Lo bueno, hay una ecología inmensa, infinita, llena de materiales y combinaciones. Las posibilidades son infinitas, ilimitadas. Lo malo, recorre 100 minas y con tu puta suerte no encuentras nada de diamante, ni una mierda de diamante o el mineral que quieras. Lo bueno, sacan constantemente actualizaciones mejorando cada detalle para que tengamos una mejor experiencia de juego. Lo malo, se preocupan solo de mierdas, que sacan nuevos cubos cada vez más inútiles. El cubo de carne, el cubo de plomo, el cubo de helado con chispitas de chocolate, el cubo de excremento, cubo de fluidos corporales, pero no se preocupan por las cosas importantes. Espero que el video te haya gustado. Puedes comentarme las cosas que tú crees buenas y malas de Minecraft. Recuerda regalarme tu like. Yo soy Dogmasfow y nos vemos en la próxima.